Que hem programat en aquest any. Avui tenim el plaer de presentar-vos a la doctora arquitecta Sara Molariño, que ens parlarà sobre la seva tesi doctoral Juhala i Visca, una aproximació fenomenològica a la seva arquitectura. Una tesi que aprofundeix en l'obra de l'arquitecte finlandès i com des de les primeres fases projectuals incorpora l'experiència espacial i la percepció dels habitants com a eines de projecte. Els creuaments entre el context local i cultural de l'arquitectura finlandesa en l'obra de Juhala i Visca i els escrits de Juhani Palasma sobre fenomenologia ajuden a establir un diàleg entre la teoria i la pràctica arquitectònica en una investigació que posa en valor els elements sensitius de l'arquitectura, mostrant una nova manera de projectar. Sara Molariño és arquitecta portuguesa titulada per la Universitat Lluïsada de Lisboa. Entre el 2014 i el 2022, des de Barcelona, va dedicar-se a la pràctica arquitectònica i a la recerca realitzant el doctorat en projectes arquitectònics a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. La Sara compta també amb un certificat en Neuroscience for Architecture per New School of Architecture a San Diego, Califòrnia, i diferents formacions a l'àrea de fenomenologia i experiència sensorial en arquitectura. La seva tesi doctoral s'ha enfocat a valorar i enfatitzar la importància de l'experiència corpòria i social a l'arquitectura des del procés del projecte, analitzant casos d'estudi de Juhala i Visca en el context de Finlàndia i també de Palestina. Actualment, la Sara està desenvolupant un projecte de recerca a la Universitat de la Costa, a Barranquilla, Colòmbia, on també és coordinadora de l'àrea de projectes de la mateixa universitat. Avui ens atén des de Bogotà. Bienvenida y muchas gracias, Sara, por aceptar la invitación. Y bueno, te dejo con la presentación de tu tesis, Juhala y Visca, una aproximación fenomenológica a la seva arquitectura. Muchísimas gracias. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al COAC por la invitación para participar y presentar mi tesis doctoral de Juhala y Visca y esta aproximación fenomenológica a la arquitectura. Bueno, voy a un poco a explicar lo que fue esta tesis doctoral y los resultados de esta tesis y presentarles la obra del arquitecto finlandés Juhala y Visca. Lo que me llevó a hacer esta aproximación fenomenológica a la arquitectura fue mi reflexión como arquitecta de pensar sobre este acto de proyectar y cómo nosotros arquitectos consideramos la experiencia espacial desde el acto de proyectar. Entonces, empiezo a cuestionarme como arquitecta cómo impactaba mi experiencia de los espacios de la arquitectura en mi acto de proyectar y cómo esta experiencia que yo proyectando para los habitantes, cómo también considero la experiencia de estos habitantes en mi acto de proyectar, entendiendo lo que Juhani Palasma llama de que la esencia de la arquitectura es la mediación entre el acto de proyectar y de habitar. Pues esto fue el punto de partida para desarrollar esta investigación y me enfoqué en el arquitecto finlandés Juhala y Visca por reconocer la calidad de su obra, que es una obra donde hay un gran enfoque de la luz natural, hay una gran sensibilidad a la experiencia espacial y por lo tanto se seleccionó la obra de este arquitecto para hacer esta aproximación a la arquitectura a partir de la fenomenología y a partir de la experiencia espacial. Entonces, les presentaré las obras que he estado analizando en los últimos años. Para hacer esta aproximación a la arquitectura, seleccioné tres obras. La primera obra es una iglesia, que es la iglesia de San Juan en Manisto. Seleccioné una obra de una iglesia porque Juhala y Visca ha tenido una trayectoria de proyectar diferentes iglesias a lo largo de su trayectoria como arquitecto y por lo tanto creía que entender el proyectar un espacio que tiene una espiritualidad y que exige una experiencia sensorial era importante para entender cómo proyectaba desde la experiencia. El segundo proyecto que les presentaré es el conjunto de Valila, que es un conjunto de una biblioteca, un conjunto que tiene una biblioteca, una guardería y cinco viviendas habitacionales.
y este conjunto permite explorar el espacio desde un punto de vista urbano y también entender cómo Yuhal y Vizca recupera toda la arquitectura vernacular y la experiencia de la arquitectura tradicional de Finlandia e incorpora en una arquitectura moderna y contemporánea. Y el último proyecto que he seleccionado, pues es un proyecto ya en otro contexto, como mencionó Silvia, es un proyecto en Palestina y quería ver cómo era la aproximación de Yuhal y Vizca a la experiencia espacial en una cultura tan diferente como es la cultura en Palestina. Entonces, bueno, esta presentación les presentaré un poco del autor de Yuhal y Vizca. Mostraré estas obras y les mostraré los resultados de esta tesis doctoral que ha sido defendida el pasado mes de marzo, hace unos meses. Entonces, para presentarles el autor, el arquitecto, me basaré en tres conceptos clave, que son conceptos clave desde la fenomenología, pero también son conceptos clave para el arquitecto y en su aproximación a la arquitectura, que es el concepto de locus, el concepto de quiasma y el concepto de temporalidad. Entonces, para entender el locus, el lugar, es importante entender la cultura nórdica, es importante entender este contexto de Finlandia y el sentido del lugar en la arquitectura finlandesa. Entonces, a mí me gusta entender el concepto de lugar y desde la fenomenología, mi aproximación al lugar fue una aproximación desde no solo de las condicionantes físicas del lugar, sino desde también del sentido del lugar. Y me gusta usar esta frase que ven aquí al inicio, que es una frase de del escritor Laurence Durrell, que dice que la ciudad tenía dos centros de gravedad, un norte real que corresponde a las dimensiones físicas del lugar y la personalidad de la ciudad, que si analizamos desde el punto de vista del lugar, corresponde a todas las dimensiones sociales, históricas, sensoriales del lugar. Entonces, la aproximación a las obras y al lugar, al contexto donde Yuhal y Vizca proyecta, han sido desde el punto de vista de sus dimensiones físicas y características físicas, pero también desde un punto de vista de las dimensiones históricas y sociales que se mantienen más allá de una estructura física. Y esto para entender el lugar nórdico y entender el concepto de Janus Loci desarrollado por el teórico Norbert Schunz y para entender también este diálogo que Yuhal y Vizca propone entre su arquitectura y el lugar y la naturaleza. Y en Finlandia es importante entender que en Finlandia y en los países nórdicos tienen esta cercanía muy grande con la naturaleza, que es parte que el lugar y el entorno de la ciudad está en diálogo con la naturaleza y el lugar nórdico y la ciudad nórdica no se puede alejar de un contexto natural. El segundo concepto es el concepto de quiasma. Y esta idea de quiasma viene del cruce entre lo que es el espacio físico que proyecta el arquitecto, que proyecta Yuhal y Vizca y sus experiencias, el espacio mental que es construido por el arquitecto y que es un espacio basado en sus experiencias. Entonces, este concepto de quiasma es desarrollado por el fenomenólogo Merleau-Ponty, que habla de esta relación que hay, que no se puede entender nada separado, no se puede entender el yo separado del mundo, no se puede entender el objeto separado del sujeto y no se puede entender la arquitectura separada del arquitecto que la proyectó y del habitante. Y es entender esta relación y analizar la arquitectura de Yuhal y Vizca no solo desde un punto de vista formal, sino analizarla desde la experiencia del arquitecto y desde la experiencia de los habitantes. Entonces, para eso fue necesario entender la experiencia de Yuhal y Vizca. Esta investigación se pudo llevar a cabo porque Yuhal y Vizca, el arquitecto finlandés, permitió mi entrada a los archivos, permitió estar con él en el despacho, visitar sus obras a través de él, de su mirada, visitar diferentes obras, no solo a través de los planos, de las maquetas, sino todo un entendimiento que de su obra a través
de su mirada y de la experiencia que he tenido en contacto directo con él y ver sus influencias y hablar muchas conversaciones y muchos diálogos con el arquitecto y entrevistas que me permitieron ver sus experiencias y sus influencias. Y una de las principales influencias del arquitecto, a partir de las cuales construye, es pues la pintura de las vanguardias, el neoplasticismo holandés, el distigil, el constructivismo, la modulación espacial que le fue introducida por Auguste Blomstedt y también por Reina Pietila, sus viajes y sus visitas, por ejemplo, a la Casa Schroeder de Gerrit Rietveld y las intenciones que se plasmaban en la casa de las secuencias espaciales que las traslada a la forma de concebir el espacio. Y hay un concepto fundamental para Juhalevska que es el concepto de movimiento. Este concepto es trabajado mucho en la arquitectura, en el cementerio de Estocolmo de Gunnar Asput y desde la fenomenología también. Mohlopontí habla que nosotros comprendemos mejor en cuanto consideramos el cuerpo en movimiento y cómo éste habita el espacio. Y la experiencia espacial implica un movimiento. Y entonces hay varios proyectos que Juhalevska ha experienciado, ha estudiado, ha vivenciado, que son una influencia, como por ejemplo proyectos de Adolf Ross con el concepto de Raumplan, la casa Steiner o la casa Müller, por ejemplo, Le Promenade de Le Corbusier o la Iglesia de las Tres Cruces de Álvar Aalto, son todos proyectos que personifican esta idea de movimiento. También la Capilla de la Resurrección de Erich Brickmann. Pues estos son todos conceptos que a partir del discurso del arquitecto, de sus entrevistas, del diálogo con el arquitecto, me permitieron entender qué era importante en el espacio para él y sacar estas ideas. Una idea fundamental en la forma de concebir el espacio es la luz. Juhalevska, dice que para él la luz es el alma del espacio y él da ejemplos de experiencias que ha tenido, por ejemplo, la iglesia de Hatula o cómo admira a Moholy-Nagy en su forma de concebir la luz y cómo proyectar la luz. Y eso va a ser un reflejo en su forma de proyectar. Otra cuestión fundamental en Juhalevska es el sonido, porque Juhalevska es arquitecto, pero además de arquitecto es músico. Juhalevska es pianista, su sueño en verdad era ser pianista y empezó a tocar música muy temprano. Después dejó la música por una lesión que ha tenido, pero sigue estando muy cercano con la música, tiene un conocimiento de la música y del sonido muy amplio y él dice y afirma que muchas veces las formas que proyecta no tienen que ver con una cuestión estética o una cuestión de simetría, sino que es una respuesta a crear una acústica específica, a crear una reverberación específica. Y la materia. La materia es algo fundamental en la arquitectura, es la forma como materializamos el espacio. Y Juhalevska tiene una forma de acercarse a la arquitectura a través repitiendo y ampliando esta idea que hay en Finlandia del uso del ladrillo, repitiendo los pasos de Álvar Aalto y replicando esta idea de usar los materiales locales, pero también como una forma de acercamiento, de acercarse al lugar. Y entendiendo que la materia es la forma de apropiar, una forma de apropiarse de contacto directo entre el cuerpo y la arquitectura. Y el último concepto es el de tiempo, y porque es importante entender el concepto de tiempo para analizar la obra de Juhalevska. Es un arquitecto que en este momento es uno de los mayores arquitectos vivos en la actualidad en Finlandia con diferentes premios.
un arquitecto que estudió con los grandes arquitectos modernos, que ha tenido experiencias cercanas con Aalto y con otros arquitectos, pero es un arquitecto que proyecta para los días de hoy, donde hay una temporalidad diferente y una forma de ver el espacio diferente. Entonces, esta temporalidad es importante en su forma de proyectar, entendiendo el tiempo como este tiempo cronológico, lineal, por lo tanto el tiempo del reloj, de las fechas, pero también el tiempo de la, el tiempo subjetivo, el tiempo simbólico y cualitativo, que es el tiempo de la fenomenología, el tiempo de la percepción. No es lo mismo el tiempo cronológico que nosotros de nuestra percepción. Yo puedo tener una percepción de esta hora que pasa muy rápida porque estoy hablando de algo, porque tengo una experiencia espacial significativa, o tener otra percepción. Y esta relación del tiempo y de la memoria afecta también a la forma como proyectamos y cómo experienciamos el espacio y la relación con la historia. Entonces, entender esta relación que Juha Levitska tiene con la historia a través de los arquitectos modernos, porque Juha Levitska visitó muchos edificios en Europa a través de sus estudios, a través de ese contacto con la arquitectura moderna y de la forma de la arquitectura moderna ver la arquitectura barroca o la arquitectura gótica. Entonces, esa relación de su arquitectura con la temporalidad y con la historia, y la relación de la temporalidad de la música, porque Juha Levitska, como les dije, también es pianista y el tiempo es un concepto fundamental en la música. Y Juha Levitska traslada mucho de su conocimiento musical a un conocimiento arquitectónico. Entonces, pues les presentaré las obras. Esto fue un poco una introducción al imaginario del arquitecto de Juha Levitska a partir de estos tres conceptos: del lugar, de la espacialidad, del quiasma, de la relación espacial entre el arquitecto y la obra, y la obra y el habitante, y el tiempo. Y es a partir de estos tres conceptos que yo he analizado la obra de este arquitecto. Entonces, el primer proyecto que les mostraré de una forma sintética es la iglesia de San Juan de Manisto, que es una iglesia que está localizada en Kuopio, en el centro de Finlandia. Kuopio es una ciudad que está rodeada de lagos y de floresta, en la cual está implantada la iglesia. La iglesia la pueden ver aquí en esta imagen inferior derecha. Está construida en ladrillo y la iglesia está camuflada en esta vegetación y en el bosque. Y la iglesia funciona como un límite construido entre lo que es el bosque, la naturaleza, lo que es el barrio de Manisto y lo que es una carretera. Entonces, funciona de un límite y crea una transición entre la escala de lo natural y la escala de lo construido de la arquitectura, teniendo una relación, apropiándose de este lugar. O sea, Juha Levitska dice y reitera una afirmación de Blomstedt, que no se debe construir en la parte más bella del terreno, sino junto a ella, en diálogo con la naturaleza, valorando la naturaleza, en esta idea de aproximación al lugar a partir de la arquitectura, pero sin una destrucción del lugar. Hay otra idea fundamental en este proyecto, que es la idea de escala, de aproximación. Juha Levitska dice que la escala de las ciudades históricas se había grabado en su mente y que cuando había unidades pequeñas también a su lado debería haber grandes unidades, que debería haber una aproximar escalonado y progresivo. Y esto, en este proyecto se ve esta influencia de la del monasterio de Asís, aquí en la iglesia de Manisto. Hay un acercamiento en forma escalonada. En verdad, nosotros no tenemos noción de la dimensión de la iglesia hasta llegar al interior, porque hay una superposición de planos con diferentes alturas que van jugando con la escala hasta llegar realmente al interior de la iglesia y a la dimensión de una iglesia.
Aquí vemos toda una influencia de la modulación espacial del Vestigil y de las composiciones. Aquí están otras iglesias del arquitecto de Juhalivisca anteriores a la iglesia de Manisto, que era la iglesia en análisis, y donde podemos ver una superposición de planos hasta que no tiene que ver con una cuestión compositiva. Juhalivisca utiliza el Vestigil como una herramienta para crear secuencias espaciales. Aquí podemos ver el uso plástico del ladrillo, la influencia de Álvar Aalto, y podemos ver que esta iglesia parte de una superposición de planos y de transparencias de muros que van teniendo un peso y una gravedad a través del ladrillo y van eliminándose a través del vidrio o incluso se van camuflando con el blanco de la nieve y con el muro del hormigón blanco. Y aquí vamos entrando en el recorrido de la iglesia, de estas secuencias espaciales. Entonces, aquí están marcados en rojo varios recorridos que se pueden hacer por estos pasillos, que son pasillos con un pie derecho bajo, donde ahí predomina el ladrillo, pero se van desmaterializando con estos vidrios y con los muros de hormigón blanco. Y vamos empezando a ver la luz natural. Empezamos a dirigirnos hacia el espacio donde predomina la luz natural hasta llegar a la sala de ceremonias. Y este espacio refleja la frase de Álvar Aalto que dice que nosotros podemos ver la luz gracias a la oscuridad. Y es gracias a este espacio primero que proyecta Juhalivisca, donde predomina el ladrillo, donde hay una ausencia de luz natural, que nos permite después valorar la luz al llegar a este espacio de contemplación de la iglesia luterana. Aquí son algunas imágenes del interior donde podemos ver cómo predomina la luz natural. Y predomina la luz natural en un sitio, en un país y en una zona de Finlandia, en un centro norte de Finlandia, donde hay una escasez de luz natural durante más de 6 meses. Juhalivisca habla mucho de sus influencias, habla mucho de la influencia del barroco en la forma de concebir la luz y de proyectar la luz natural, y habla mucho también del Vestigil como una forma de llegar a la inmaterialidad en sus espacios. A través de esta composición de planos, él consigue componer la luz natural. Y si analizamos su obra, verificamos que todas sus obras de iglesias, la luz natural siempre viene de una forma direccional, como pasaba en las iglesias del barroco. Entonces aquí podemos ver cómo estos muros, en verdad hay una superposición de planos para que la luz que entra sea una luz reflejada, rebotada a partir de la superposición de muros. No hay una incidencia directa en los muros, sino que nosotros vemos la luz a través del rebote de la luz o de la incidencia directa de los lanternines, de la luz cenital. Y además podemos ver también unos elementos de color, que es la forma de crear la atmósfera de Juhalivisca, es permitir que diferentes artistas pinten o en otras iglesias sí que utiliza también telas como una forma de rebotar la luz a través con el color para crear estas atmósferas diferentes. Aquí podemos ver las pinturas en estos espacios y vemos que Juhalivisca trabaja siempre con la inmaterialidad, porque en verdad él proyecta materia, pero toda la materia es desmaterializada a través de la luz, es desmaterializada a través de la pintura del blanco en el interior y deja simplemente el rojo en zonas puntuales, desmaterializando todo lo que es este espacio espiritual de la iglesia. Aquí podemos ver sus referencias porque Juhalivisca, siguiendo esta tradición nórdica, dibuja todas las
lámparas, todas las iluminarias de las iglesias y de todos los espacios que proyecta. Y cada espacio tiene una luminaria diferente y cada proyecto tiene una luminaria diferente en función de la atmósfera que quiere crear. Hay espacios que son punteados, como aquí en este espacio podemos ver que es el dorado que predomina, y en otros espacios hay otros colores en tonalidades pastel para evocar otros espacios. Y como les dije, Juha Levitska proyecta a partir del sonido. Entonces, este espacio tiene una acústica muy específica. Es una acústica para la música sacra. La música sacra trabaja tonalidades agudas mayoritariamente, y la altura de este espacio permite la propagación del sonido en la zona central, que es donde se sientan. Pero hay una particularidad en las iglesias luteranas, que es que las iglesias luteranas en Finlandia se adaptan mucho a otros usos. Hay una comunidad alrededor de la iglesia que desarrollan otro tipo de actividades, y en verano, por ejemplo, se desarrollan muchos conciertos en estas iglesias. Y una de las particularidades que me contaban los músicos que daban conciertos en este espacio es que el espacio es para este tipo de acústica. Pero realmente, si aquí intentamos dar un concierto de música jazz con graves, la forma como se organiza el escenario no puede ser la misma de la que se organiza la ceremonia religiosa, porque el sonido no se va a propagar en altura, sino que se necesitan techos bajos, y las alturas con las que juega Levitska permite esa adaptación del espacio para las diferentes acústicas que se necesitan. Y entonces, en este análisis del espacio de Juha Levitska, hubo también una parte de entrevistas a los usuarios, de entrevistas a los usuarios directos que ocupan este espacio para entender su experiencia espacial, que se encuentran en la tesis. Y hubo también un análisis de mi experiencia in situ, y un poco esta idea de que Juha Levitska representa el bosque y representa esta fenomenología que existe en el bosque, esta experiencia espacial que existe en los bosques de Finlandia. Si miramos al bosque y al paisaje, no apenas con su estructura física, pero también con su experiencia sensorial de la luz que entra en una zona sombreada por las copas de los árboles y que permite penetrar la luz, eso se va a reflejar en el espacio, en la forma como compone esta forma como la luz natural entra en el interior. Y es curioso que en las entrevistas realizadas también al arquitecto y teórico Giovanni Palasma, Giovanni Palasma dice que la arquitectura de Levitska está relacionada con la cultura de Finlandia, que esta cultura de Finlandia son los bosques. Y Juha Levitska dice que la luz que cae sobre las paredes se filtra en los nichos y se extiende en estas columnas y da la sensación de estar en un bosque. Es una analogía a esta naturaleza que hace parte de la cultura finlandesa. De aquí podemos ver este paso del bosque, de esta atmósfera del bosque, hasta el interior, incluso hasta la métrica que representa estos ritmos de los árboles y de los planos modulares que proyecta el arquitecto. El segundo proyecto que les mostraré es el conjunto de Valila, que es conformado por una guardería, una biblioteca y unas viviendas. Y es un proyecto que está ubicado en Helsinki, en la capital, y es un proyecto que tiene un contexto urbano y se basa en lo que era el barrio de Valila, que era un barrio de casas tradicionales en madera que se organizaban alrededor de un patio. Y Juha Levitska intenta con su proyecto recuperar esa esencia que existía de la vida social que existía alrededor del patio y que se estaba perdiendo en esta temporalidad
actual de la vivencia contemporánea. Además, Juhalevska recupera también esta idea de las granjas de Ostrobosnia que hacen parte de su memoria de infancia, y aquí podemos ver cómo eso se refleja en el proyecto. Aquí podemos ver el proyecto, la implantación de este conjunto de Valila, que desde fuera pues parece es una biblioteca con una escala de barrio. No pretende ser una biblioteca nacional, sino que mantiene su escala doméstica y traduce en su proyecto pues todo lo que era la arquitectura vernacular alrededor, con una secuencia espacial. En la arquitectura finlandesa, en estas fincas, hay toda una secuencia de espacios que van desde la sauna, la tila, hasta llegar al patio principal. Y aquí, en este proyecto, pues también hay una secuencia de espacios que nos llevan al patio central, donde está la arquitectura, donde se organiza esta arquitectura de esta biblioteca. Aquí se puede ver ya la intervención del arquitecto con las viviendas de unifamiliares, y aquí al lado vemos la arquitectura del barrio, como Juhalevska transpone esta esencia de esta arquitectura, los ritmos, las proporciones, incluso los límites de las casas, los transpone, pero no en una cuestión de transición literal de lo que existía, sino recuperar lo que realmente era importante en esta proporción, en esta escala, en esta arquitectura. Aquí podemos ver el proyecto alrededor de este patio. Este proyecto de la biblioteca tiene una confluencia en el patio central. Se han hecho estudios en Spice Syntax para verificar dónde eran los puntos de mayor visibilidad del proyecto, y Juhalevska cierra el proyecto a la zona urbana y abre la biblioteca y la guardería a este patio interior. Y entonces aquí entramos y hay otra vez una serie de secuencias que nos van transitando desde el exterior de la escala doméstica hasta entrar en el interior, y vemos otra vez la luz, cómo la luz entra y ilumina este espacio, moldea este espacio de lectura, que en verdad es un espacio que tiene mucha similitud con un espacio espiritual de concentración que existe en las iglesias, pero aquí lo sagrado son los libros. Entonces ahí la luz permite esta penetración, y aquí podemos ver en una secuencia de fotografías cómo desde la luz, desde esta atmósfera donde hay bastante luz, nos vamos adentrando en la madera, otro material también bastante explorado en la cultura nórdica, en el mundo de los libros. Y vemos las referencias, del espacio, de la experiencia que había tenido Juhalevska en sus enseñanzas, en su contacto con Alvar Aalto. Vamos viendo traducido en estos proyectos, por ejemplo, aquí en la biblioteca de Mount Angel Abbey, que vemos la direccionalidad, cómo la madera y los muebles de madera direccionan hacia el exterior. Y después aquí en la iglesia, en la biblioteca de Valila, cómo los muebles direccionan a este patio. Y vamos viendo este diálogo entre la experiencia del arquitecto y sus influencias, y el proyectar, y el acto de proyectar. Y aquí vemos esta idea de fluidez que les he hablado anteriormente en el movimiento, que aquí se traduce en las habitaciones, en las viviendas, en cómo una fluidez lumínica y una fluidez visual, que todas estas viviendas están conectadas y permiten conectar con el interior y el exterior. Y esta fluidez fue una característica que fue enfatizada por una de las habitantes de estas casas en una de las conversaciones y entrevistas. Yo le pregunté cuál era la primera sensación antes de hablar de cualquier cosa, cuál era la primera sensación que había tenido al mudarse para esta casa, y ella me respondió fluidez, fluidez de luz, porque a todos los rincones de la casa
llega la luz, porque hay una serie de secuencias espaciales que están vinculadas y apertura lumínica y conexión visual que permiten estas conexiones. Y la luz hay que entenderla no solo desde el punto de vista visual, sino también el tacto de la luz. Y Juha Levitska moldea esta luz y la moldea a partir del rebote. Aquí vemos un estudio de del conjunto de Balila y vemos que la mayoría de las veces la luz entra en unos lanternines superiores de una forma direccional y no entra en un nivel horizontal, que sería donde hay una incidencia horizontal, sino que de una forma vertical casi para permitir moldear. Y cuando vemos imágenes o cuando entramos en el espacio de esta biblioteca, hay una atmósfera de casi se siente el tacto. Yo siento la luminosidad en el calor, en esta experiencia espacial y de este espacio. Entonces, todos los elementos están configurados por la luz, porque como dice Juha Levitska, no hay arquitectura sin luz. Él usa todos los elementos arquitectónicos, los planos, los muros, para configurar una luminosidad específica y una sombra. Él dice en esta frase que me parece muy bonita, de él, que dice que de esta manera considero que el espacio cante usando la luz. Y la verdad, en la experiencia espacial se siente luminosidad y se siente como está moldeada esta luz a partir de la arquitectura. Aquí más imágenes del interior de la casa y de esta biblioteca. Y este proyecto muestra pues el detalle constructivo, muestra cómo Juha Levitska parte de lo vernáculo, de su experiencia, él vivió gran parte de su infancia en una zona de Finlandia donde había muchas fincas, muchas granjas, y él cuenta que esta experiencia de las granjas ha tenido una repercusión directa en su forma de proyectar a partir del detalle de la tectónica. Y aquí vemos cómo esta estructura detallada después se traduce y se desmaterializa en el interior a través de la pintura del blanco y de la moldeación, del moldear la luz. Y otra vez el sonido, porque el sonido es realmente una dimensión importante de la arquitectura que compone el espacio. Y Juha Levitska proyecta este espacio para un espacio de concentración, donde aquí el silencio es lo más importante, porque necesitamos la concentración para la lectura, el silencio para la lectura. Y Michael Quantrill dice que tal vez se pueda entender mejor la obra de Levitska aceptando que este arquitecto está intentando alcanzar la cuarta dimensión del sonido en el marco de una quinta dimensión, realmente la del silencio. Realmente el silencio es no solo un silencio de la materia, como les hablé anteriormente, que desmaterializa a partir de la pintura del blanco y de la moldear la luz, sino también de la composición espacial de la altura de estos planos que se superponen para proyectar una acústica y permitir más o menos reverberación en un espacio. Y aquí podemos ver pues esta idea de tiempo, de temporalidad, que aquí en este proyecto está muy marcada por los antecedentes y por la historia de Finlandia, por las granjas, por la historia específica de este barrio. Estas son imágenes del barrio de Valila, y ver cómo hay una superposición de transparencia, hay una transparencia casi a la actualidad. Juha Levitska evidencia lo que está en ese lugar, pero un lugar también cultural, no solo un lugar físico, sino que son esas vivencias que él quiere transmitir a través de la direccionalidad del patio, a través del uso de los materiales. Y en las diferentes entrevistas con usuarios de la biblioteca, de la casa, muchos hablaban de estas vivencias que les recordaban a su infancia o a sus veranos pasados en diferentes pueblos
zonas de lagos, porque en Finlandia hay mucha esta tradición de que en la época de verano se van para las zonas de los lagos a disfrutar la naturaleza y el contacto con los bosques. Y entonces les recordaba pues estas vivencias que tenían en las fincas, en los patios de las fincas y en los patios también aquí de Valila. Y el último proyecto que les quiero mostrar es un proyecto que salta a otro contexto cultural, que es un centro cultural y de conferencias Dar al-Kalima en Belén, de Yuhal Vizca, proyectado en la ciudad de Belén, en Palestina. Fue proyectado para, pues fue un proyecto financiado por la UNESCO cuando hubo en el año 2000 para conmemorar el aniversario del nacimiento de Jesús Cristo, y entonces hicieron pues toda una serie de infraestructuras. La UNESCO propuso a nivel internacional diferentes concursos para recuperar diferentes infraestructuras. Y Yuhal Vizca y Finlandia, el Ministerio de Negocios Extranjeros en Finlandia, propone el Centro Cultural de Dar al-Kalima. Y este proyecto nace mucho de la memoria de lo que es la ciudad de Belén, que es una ciudad que ha estado en constante conflicto, en diferentes ocupaciones, que hay poco de memoria física, hay poco de memoria arquitectónica por las diferentes destrucciones que ha sufrido, pero hay una memoria colectiva de la ciudad. Y es curioso que Aldo Rossi comenta en su libro de la arquitectura de la ciudad que la ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos, y como esta memoria está ligada a hechos y lugares, la ciudad es el locus de la memoria colectiva. Pero en mi primer acercamiento, lo curioso es que en mi primer acercamiento a Palestina, a diferentes personas que ocupan, que habitan este espacio y este centro cultural, hablaban de la memoria de este lugar y cómo la memoria ha sido constantemente borrada, porque hay un borrar de la infraestructura a través de la diferente destrucción. Y aquí vemos lo que nos reitera Aldo, ¿no?, que nos hablaba Aldo Rossi, de que la memoria está conectada con la arquitectura y con los lugares. Y Yuhal Vizca propone un diálogo con lo que existía. Este centro cultural era un centro cultural que su función ya existía, funcionaba en esta iglesia, en la zona al lado de la iglesia había un patio, y Yuhal Vizca lo que propone es recuperar pues la iglesia, y en la zona donde existía, donde funcionaban las actividades del centro cultural, que eran al aire libre, pues proyectar el centro cultural, manteniendo vivo y unido lo que es lo viejo y lo nuevo, es lo nuevo lo que proyecta. Entonces aquí vemos pues la iglesia en un dibujo, y vemos aquí una serie de pérgolas, de patios que van a ser la propuesta de Yuhal Vizca. Yuhal Vizca parte de esta idea de vacío donde funcionaba el centro cultural, para proponer un vacío, y propone un límite que conforme este vacío que existía para evidenciar esta memoria. Existía la memoria de que este centro cultural realizaba sus actividades en un espacio al aire libre, y ahora pues lo mantiene. Entonces aquí vemos una serie de superposición, de modulación de espacios a partir de este vacío para llegar a lo que es la forma del proyecto. El proyecto mantiene una relación, por un lado, con las altimetrías de las cubiertas del entorno. Belén es una ciudad que tiene una topografía bastante acentuada, y es una ciudad donde la construcción fue una construcción hecha por necesidad. Entonces hay una aglomeración bastante espontánea, y Yuhal Vizca traduce esa organicidad que existe en la ciudad para una organicidad en su proyecto a través de estas formas de las pérgolas y de este vacío con diferentes alturas. Después tenemos aquí también la relación con una calle principal, que es la calle que da acceso al mercado principal de la ciudad. Es la calle que da acceso
a la Iglesia de la Navidad. Entonces es una calle muy importante en Belén y mantuvo lo que es la iglesia. Aquí pueden ver las pérgolas como están evidenciadas. Entonces miren que aquí pueden ver pues toda esta topografía que existe y esta altimetría que existe, variación altimétrica que existe y cómo se traslada al proyecto en una serie de modulaciones con diferentes alturas y mantuvo el patio que era la idea principal de mantener esta memoria que había sido borrada constantemente. Aquí tenemos la entrada principal del centro. En verdad, nosotros no podemos antever que es un proyecto contemporáneo. Estas piedras que recuperó el arquitecto mantienen la idea de memoria y de antiguo. Y aquí vamos entrando en el proyecto. Ya vamos identificando las iluminarias. Y vamos viendo la luz. Vamos viendo cómo la luz dialoga con la materia. Aquí las iluminarias desde arriba, los lucernarios que permiten la entrada de luz natural. Y estas escaleras son un espacio de transición entre lo que es antiguo, que el arquitecto recupera, y lo que es la arquitectura moderna que propone Juha Levitska, que es este espacio de conferencias que propone para el Centro Cultural, donde ya vemos pues, lo que vemos en sus proyectos anteriores, donde hay una modulación espacial de columnas, de juego de planos y también de cubiertas de alturas para proyectar una acústica específica. Pero en este proyecto hay una condicionante que Juha Levitska en los otros proyectos trabaja con el lugar en Finlandia, un lugar donde la luz natural es escasa y quiere crear y atraer a través de la modulación de lucernarios, quiere atraer la luz. Pero Palestina y Belén tienen otra condicionante, otro contexto geográfico y físico, y donde hay una intensidad lumínica bastante alta. Y aquí, Juha Levitska crea estos espacios de transición, estas pérgolas, para crear la transición entre el espacio exterior y el interior, y al mismo tiempo modular y graduar la intensidad lumínica hasta el interior. Y este espacio es este concepto de transición interior-exterior, es un concepto que también otros arquitectos como Frank Lloyd Wright habían trabajado. El concepto de Enganwa también, Tado Wando trabajó este concepto de la cultura japonesa de transitar entre el interior y el exterior. Y aquí lo vemos representado a través de estas pérgolas. Entonces, aquí vemos la luz, como dice Luis Kahn, la luz es la otorgadora de todas las presencias, es la creadora del material y el material se creó para proyectar sombra y la sombra pertenece a la luz. Porque en los otros proyectos Juha Levitska modelaba la luz, aquí modela para crear la sombra. Y aquí podemos ver estos espacios de transición entre el espacio antiguo y el espacio moderno, que son unos espacios donde predominan las iluminarias del arquitecto, dibujadas por el arquitecto. Y aquí podemos ver cómo la luz entra en este espacio. Estos son espacios antiguos que recupera, aquí recupera la materia del lugar y deja esta materia, a pesar de que fue construida por el arquitecto, podemos ver que hay diferentes texturas. Estas texturas han sido trabajadas para mostrar lo que ha sido recuperado y lo que ha sido propuesto por el arquitecto. Y aquí podemos ver imágenes de Belén, de la ciudad de Belén, desde pues, de esta misma iglesia luterana, al lado donde se encuentra el Centro Cultural. Y podemos ver cómo esto después se traduce para la arquitectura de Juha Levitska en esta integración y en este diálogo con la memoria. Y lo curioso de este proyecto es que al hablar con muchos de los habitantes y con algunas personas que trabajan en este centro cultural, decían que este proyecto permitió reivindicar memorias que tenían, reavivar estas memorias
y reivindicar el valor del arte, porque es un centro cultural. Y muchas veces cuando se mira a Palestina, se mira desde el punto de vista del contexto geopolítico y muchas veces los proyectos que han sido facilitados eran proyectos a partir de las necesidades, pero siempre olvidaban la cultura. Y este proyecto permitió que se volvieran a hacer muestras de cine, donde se volvieran a hacer espectáculos, dar cultura a la ciudad. Y bueno, estos fueron los tres proyectos que he ido analizando y lo que me mostró esta arquitectura y me mostró este diálogo con el arquitecto, porque en verdad esta investigación se centró mucho en entender esta relación, esta aproximación fenomenológica a partir de la experiencia espacial del arquitecto, de sus influencias y de también de las experiencias de los habitantes. Y lo que me permitió ver fue una forma de hacer arquitectura, una manera de pensar en arquitectura, en diálogo con el lugar, en diálogo con el contexto geográfico, pero también con el contexto histórico y social y con el lugar sensible. Entonces, nos mostró una manera de pensar y hacer arquitectura que permite, a mí como arquitecta, me permite quizás dar algunas respuestas para mi manera de pensar y ver la arquitectura, y como docente de arquitectura también una manera de enseñar y de sensibilizar a los futuros arquitectos a pensar y a proyectar a partir de la experiencia espacial, no solo desde el punto de vista de un estilo, de una forma, sino a partir de la experiencia y del impacto que va a tener en el habitante. Y por último, les dejo aquí una frase del arquitecto Juha Levitska, que dice que el debate siempre es importante, especialmente importante para aumentar la comprensión general de las formas básicas de pensamiento arquitectónico. Y hay que despertar el interés de los ciudadanos para que pueda existir un entorno digno. Y creo que esta frase, bueno, termina mi presentación y es un poco lo que estamos haciendo aquí hoy y esta invitación del COAC de compartir y debatir sobre la arquitectura. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara, por esta presentación tan, tan bonita y tan, tan sugerente a través de este descubrimiento de la obra de Juha Levitska. Te felicito por la investigación porque realmente es muy, muy bonita y bueno, seguro que hoy tenemos conectados muchos estudiantes, seguro que les va a servir para incorporarlo en su forma de, ¿no? de proyectar desde esa sensibilidad, ¿no? Que muchas veces se reclama pero también es muy difícil, ¿no? de conseguir. Sí. ¿No? Muy bien. Sí, así es. Bueno, quizás daríamos paso a si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta que, bueno, que queréis aprovechar para comentar con Sara sobre su trabajo, su tesis o lo que nos ha explicado. Aquí es un poco complicado un poco de ruido porque estoy sí, en bueno, la universidad. Estábamos en tu contexto. Sí. No, te hemos escuchado bien, pero bueno, está bien que es en directo y por lo tanto también sí. Es en el aire libre, ¿no? Podemos ver. Sí, es un espacio cerrado, pero campus, sí. Sí, exacto, no, perfecto. Creo que es también mucho más auténtico. Bueno, pues no sé si, Cesc, si hay alguna pregunta o alguien que ha hecho algún comentario a través del chat. No, tengo bastantes visualizaciones, pero no hay, de momento no hay cap pregunta. Nadie se atreve. Bueno, no, la verdad es que, bueno, mientras alguien se anima, sí que me gustaría hacer algunos comentarios, ¿no? Que creo que, bueno, que está bien de tener en cuenta sí, claro. Esta forma de proyectar, ¿no? Desde la arquitectura, que mira un lugar, ¿no? Y que de alguna forma sabe cómo extraer la esencia de un lugar para luego entrarla dentro de los edificios, ¿no? Y cómo esta forma tan, tan bonita, ¿no? De hacer que el bosque entre dentro de las iglesias o que de la... Digamos que la memoria de un lugar entre, ¿no? Dentro de los edificios.
Yo creo que esto es como bueno, impresionante, precioso. Sí, y es algo que se nota mucho en la arquitectura nórdica y Juhalegiska lo enfatiza mucho porque hay, bueno, hay arquitectos que tienen sus referencias, pero quizás no son tan evidentes o no las expresan tanto. Y Juhalegiska expresa sus memorias, sus referencias, y él mismo dice que muchas veces le dicen, no, los críticos teóricos dicen que estoy copiando la arquitectura. Pero son mis experiencias de esta arquitectura, mis vivencias que me permiten proyectar con una sensibilidad al habitar. No, no, está precioso. Y bueno, también me ha gustado mucho al final ver a través de esas imágenes tan bonitas, ¿no? Que no sé si son fotografías tuyas que has podido hacer cuando has visitado los espacios, ¿no? Que yo creo que esto, bueno, transmiten directamente esta sensación, ¿no? Del espacio, ¿no? Y de esta sucesión de capas, ¿no? Que están fuera del edificio, pero luego entran dentro, ¿no? Desde los muros, los falsos techos, ¿no? Esta como composición de estos ritmos musicales que se van repitiendo, ¿no? Sí, bueno, algunas fotografías son mías, que como he estado ya he podido fotografiar, otras son del banco de fotografías del archivo del arquitecto. Y hay unas fotografías del bosque que son de un fotógrafo finlandés que retrata las atmósferas naturales. Y entonces tiene un trabajo sobre atmósferas naturales y claro, al investigar sobre el entorno de Finlandia, el contexto de Finlandia, lo descubrí. Y las miraba y decía, pero estoy mirando al trabajo de Levisca. Y entonces, como ejercicio, he hecho ese trabajo de superposición y de ir desfragmentando las fotografías, casi hasta parece que estamos dentro, estamos fuera, estamos en un bosque, en una fotografía, pero después ya estamos dentro de un espacio de Levisca. Sí, esto es muy bonito. Yo creo que también ayuda mucho, ¿no?, a entender el discurso, ¿no?, y a entender, bueno, a través de esta comparación, ¿no?, entre obra de arte, fotografía, ¿no?, todo este proceso proyectual, ¿no?, que evidentemente tiene sus referencias propias, pero que al final, ¿no?, claro, lo que cuenta es lo que se acaba construyendo, ¿no? Sí, y lo más curioso es, bueno, la tesis tiene una parte de muchas entrevistas con el arquitecto y también con Joani Palasma. Y el mismo Joani Palasma mencionaba constantemente, es curioso porque Joani Palasma y Levisca son contemporáneos, ellos estudiaron juntos en la universidad y viven muy cerca uno del otro, están a unas cuadras, entonces tienen una relación muy cercana, uno muy enfocado a la práctica, a lo que ha construido, y entonces el mismo arquitecto Juhalegiska decía, bueno, yo no entiendo la fenomenología de Palasma, pero yo sí veo el bosque. Y entonces decía y argumentaba desde la práctica, desde una visión muy práctica, lo mismo y el mismo discurso que Palasma me comentaba cuando yo le preguntaba sobre la arquitectura de Levisca y me comentaba, para que entiendas la arquitectura de Levisca tienes que entender el bosque. Y eso es la arquitectura de Levisca. Obviamente con todo su contexto y con todo su estudio y toda la parte técnica de la arquitectura que la maneja y la explora de una forma muy sensible. Sí, 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 porque bueno, detrás de estas imágenes, ¿no?, hay un gran arquitecto, ¿no?, que controla absolutamente el detalle, lo que explicabas de la materia, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, de al final hacer combinar, ¿no?, toda esta serie de muros, cortes, entradas de luz y además en un clima tan, tan duro, ¿no?, como es el finlandés, ¿no?, donde hay realmente tan poca luz, ¿no? Yo creo que eso ha hecho con que en Finlandia se haya desarrollado, por un lado, una cercanía muy grande a los materiales, por entender realmente las cualidades térmicas del material, las potencialidades de los materiales y por otro también creo que el detalle. Creo que viene de una generación de aprender con Aalto, con Brinkman, con muchos nórdicos que iban al detalle y por lo tanto él no deja nada por detallar desde la luminaria hasta los dibujos. Los diseños de los órganos han sido dibujados por él
Entonces, incluso el mobiliario, todo está detallado por el arquitecto, desde la escala macro hasta el mínimo. Muy bien. Sí, sí. Bueno, precioso, la verdad es que vale la pena de viajar a poder, ¿no? A tener la experiencia espacial de estas arquitecturas, ¿no? Para poder comprender absolutamente, ¿no? Esta forma de proyectar, ¿no? Sí, vale la pena y bueno, invito a todos a visitar sus obras en Finlandia porque realmente son una experiencia muy, muy significativa de la arquitectura, del detalle de cómo domina la luz natural, de cómo se siente una acústica en un espacio. Qué bien, bueno, qué suerte de haber podido contar también con estas entrevistas, ¿no? Tanto del arquitecto como también de Palasma y también de los usuarios, ¿no? Que al final lo que hacen es corroborar, ¿no? A veces desde el trabajo de investigación, ¿no? Uno a veces tiene una distancia, ¿no? Que es desde pues, el material que uno tiene, ¿no? Que es los planos, quizás poder visitar los edificios, pero tener la suerte de poder pues, hablar con el arquitecto, tener acceso a sus archivos, ¿no? Yo creo que esto, bueno, también, ¿no? El hecho de que hayas hecho esta tesis, yo creo que tiene este valor, ¿no? Que nos puedes transmitir de una forma mucho más directa, ¿no? Todo este pensamiento, ¿no? Un aporte de esta tesis fue, más que, además de mi investigación, que puede ir por un lado más teórico, de una aproximación fenomenológica, realmente mostrar estas obras del arquitecto, el tener las entrevistas con el arquitecto, que aunque es un arquitecto publicado, porque él tiene diferentes premios de arquitectura, de internacionales incluso, hay muy poca publicación sobre el arquitecto. Entonces, tener estas entrevistas, el archivo, el acceso y poder dialogar también con Joani Palasma, que escribe tanto sobre fenomenología, han sido un aporte muy valioso para la tesis. Muy bien. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún comentario más, Cesc. Sí, no, només com a comentari que hi ha de la Núria Veracaula. Diu que increpa la presentació, fascinant, com inclou el context cultural, la música i la llum a la seva arquitectura. Sí, és cert. Muy bien, pues un comentario perfecto, yo creo, como para cerrar. Bueno, te vuelvo a agradecer muchísimo esta presentación. A ver si tienes la posibilidad de... ¿no? De poder publicar tu tesis y que, ¿no? Que pueda llegar al máximo de público posible, más allá de los estudiantes. Sí, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer. Después de tantos años en Cataluña, es siempre bueno estar en contacto con los arquitectos ahí en Cataluña. Y sí, muchísimas gracias por la invitación. Sí, esperemos que si vuelves por aquí, pues te pongas en contacto con nosotros y quizás puedas venir a explicarlo en directo también aquí en Girona o en la provincia de Girona. Muy bien. Pues mucha suerte, muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias. Hasta ahora.